Yo hoy de lo que quiero hablar realmente es de este señor, que es Jordi Sabatelli, un científico. Yo creo que vive, pero debe ser un señor ya muy mayor. Yo le vi aquí dar una conferencia hace ya muchísimos años y era muy mayor, así que debe ser un tío viejísimo. Este señor es conocido por haber sido quien encontró a Copito de Nieves, el gorila blanco del Zoo de Barcelona. Les puedo contar un chascarrillo, porque parece ser que cuando este hombre encontró a Copito de Nieve, se subió con él en un avión y se plantó en Barcelona, en el zoo, y dijo, mirad lo que tengo. Le dijeron, ah, pues trae unos cuantos más, como para montar un montaje ahí de gorilas blancos, como si fuera una cosa tan fácil de obtener, desconociendo, por supuesto, lo que tenían delante. Bueno, pues este señor es un primatólogo que hizo una grandísima parte de su carrera en la antigua Guinea Española, en Guinea Ecuatorial. Y sobre todo sabía mucho de chimpancés. En su recorrido y en sus estudios por África, Sabatelli llegó a una conclusión, y es que los chimpancés tienen al menos tres tipos de cultura diferente. Porque dependiendo de la región que habiten, bien esa esquina, el Golfo de Guinea o el propio Golfo o la selva más ecuatorial, utilizan determinados elementos del medio que son distintos en cada una de las culturas, pero que son comunes a todo ese grupo. Curiosamente, esto también les tengo que decir que además se define como tres subespecies de chimpancés diferentes. Dentro del Pan troglodites, que es el chimpancé común, se reparten tres subespecies que tienen esas mismas localizaciones geográficas, uno en el propio Golfo, otro fuera y otros en la selva. Todos al norte del río Congo, porque al sur del río Congo lo que hay son otros chimpancés que son los bonobos. Son una especie ligeramente distinta. Entonces, ahí está marcado Pompaniscus, ese es el bonobo, y como ven está por debajo del río Congo. Las otras tres subespecies están por encima del río Congo. Lo que decía Sabatelli es que cada uno de esos grupos es capaz de utilizar unos elementos del medio, además manipulándolos para su provecho, y además de forma común a todo el grupo. De manera que uno puede pensar que existe cierta transmisión en ese tipo de conocimiento sobre la utilización de los elementos del medio. Lo llama Sabatelli cultura de las piedras, cultura de los bastones y cultura de las hojas. Esas tres culturas consisten en lo siguiente. La cultura de las piedras consiste en usar dos piedras, una como yunque y otra como martillo, para romper alguna nuez o alguna semilla dura. La cultura de los bastones consiste en la fabricación de unos bastones de madera para introducirlos en las colmenas subterráneas y rescatar la miel. Y la cultura de las hojas tiene que ver con la utilización de los pecíolos de las hojas para meterlos dentro de los termiteros y pescar termitas. Esas son las tres tipos de cultura que observaba Sabatelli en cada una de esas localizaciones de los chimpancés, y que decía que además eran comunes a todo el grupo de chimpancés, y desde ese punto de vista había que plantearse si lo que había era algún acto de tipo enseñanza-aprendizaje. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo puede ser ese acto de enseñanza-aprendizaje. Vemos a un chimpancé pequeño completamente atento, y a uno grande que tiene un yunque en el suelo y un martillo en la mano y que parece que se ha pillado el dedo, porque se lo está chupando como si se hubiera dado el martillazo en el dedo. Pero a mí sobre todo me llama la atención la cara de este pequeño, con esa atención de buen estudiante que está ahí. ¿Cuál ha sido el efecto de romper esa semilla utilizando lo que vieta? Ese es un ejemplo de los bastones, de la cultura de los bastones, esos que se usan para coger en las colmenas subterráneas la miel. Se aprecia que todos los bastones son estupendamente rectos, que casi todos tienen un tamaño estándar, o sea que hay un tamaño bueno de bastón que sirve para los propósitos necesarios y que es suficientemente corto como para que se pueda encontrar fácilmente en la naturaleza. Y además, todos ellos sin ni una rama accesoria. O sea que yo estoy convencido que esto ha sido preparado, que hay una intención ahí debajo cuando un chimpancé usa uno de estos elementos para capturar la miel de esas colmenas subterráneas. Ahí tenemos dos ejemplos, a la izquierda un chimpancé con su bastón, que también parece que es excepcionalmente liso y excepcionalmente bueno para ese trabajo, y aquí vemos a uno muy concentrado, pero este pertenecería más a la cultura de los pecíolos, yo creo, la cultura de las hojas que utilizan esos pecíolos para cazar las termitas.
me gusta la cara de concentración que tiene el hombre pescando, que debe ser una cosa bastante difícil. Hay que tener en cuenta que los chimpancés no trabajan y tienen mucho tiempo libre, entonces se pueden dedicar, yo creo, a estas cosas. Ahí tenemos otra imagen en la que aparece otro chimpancé, parece un bonobo, aunque la cría no, pero por la tez oscura parece un bonobo este, y está utilizando un bloque con otro bloque y una semilla ahí en medio para romperla. Sobre esto de los chimpancés se conoce mucho, ahí sí que vemos a uno buscando termitas, con un peciolo también con cara de concentrado, y este otro, que me llama la atención la fotografía, porque maneja el bastón con una sola mano y sujeta el termitero con la otra. O sea, yo no sé si es una cuestión de mantener el equilibrio, pero justo con su mano izquierda únicamente es capaz de desarrollar ese tipo de trabajo. Estas cosas en los chimpancés se ven mucho, pero es que claro, hay que tener en cuenta que el chimpancé es un animal muy parecido a nosotros. Es el último de los vivos del quien nos separamos. Solo hace 7 millones de años que compartimos un antecesor común con estos individuos. Entonces es lógico que tengan cierto parecido con nosotros. Ahí vemos otro comportamiento que está descrito en esas culturas de Sabater Pi, pero también en Mueve también especialmente. Lo que está haciendo ese chimpancé es utilizar un puñado de hojas a modo de esponja para recoger agua y luego beber. Un comportamiento que también está bien observado y identificado entre chimpancés. Está claro que a los chimpancés salvajes no les ha enseñado nadie a hacer estas cosas. Yo creo que hay que tener una mente bastante bien estructurada para llegar a reflexionar hasta el punto de encontrar que un puñado de hojas es algo que sirve para recoger agua mejor que las propias manos. Sobre este tipo de conductas en primates hay algunas cosas muy llamativas. Hay unos macacos que viven en el norte de Japón, en una serie de reservas a los que se alimenta artificialmente, y les da alimento grano en general, ¿no? Y ese grano viven cerca del mar, se les echaba en la playa y lo han consumiendo pues según les iba apeteciendo. Y se observó, los cuidadores observaron en algún momento un comportamiento de una de las macacas que lo que hacía era coger un puñado de grano con tierra de la playa, llevárselo hasta el agua y soltarlo en el agua, de manera que toda la arena se caía directamente y por flotación era capaz de sacar lo de verdad interesante, que era el grano y el mar limpio. Bien, pues esa conducta, los cuidadores se dieron cuenta que se extendió rápidamente en el grupo. Hubo una individua que lo inventó y rápidamente todos los del grupo empezaron a imitar. Que haya algo como enseñanza, aprendizaje premeditado, o que simplemente haya una conducta de imitación, es una cosa que queda un poco lejos de lo que nosotros somos capaces de precisar ahora. Pero el que esa conducta se extiende a lo largo de los grupos, eso está bastante claro. Sí. De todas maneras, la cultura de la enseñanza, aprendizaje o imitación es en el caso humano, cuando es muy ¿no? ¿No? Bueno, yo espero que ustedes no me imiten a mí todos, porque entonces vamos destinados a la catástrofe. Por ejemplo, imitación, lo que aprendes es imitación. ¿Cómo es similar a lo que va a hacer? Pues no lo entiendes, si imita lo que ve, el mayor explica, y además de mí ya está todo estructurado, ya incluso lo ha puesto en el fondo. Porque la enseñan tú, la ciencia, cuando lo que ves, es imitación. Cuando somos bebés, imitamos. A ver, vamos a soltar la mano. Que es bueno decir. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que los bebés lo que hacen generalmente es, y seguro que hay alguien aquí, estudiante de psicología, que me puede corregir, me puede decir que no estoy aquí, es conocer su medio. Es ubicarse en las tres dimensiones del espacio. ¿En qué sentido? El saber reconocer a su madre, el saber que lo que hace su madre se puede hacer. Hay un montón de conductas en los bebés que son experimentaciones para ponerse en el mundo, para ubicarse en estas tres dimensiones, o al menos al menos. Entrar la imitación. Yo lo que creo es que están experimentando, más que imitando. Que ellos observan que tú con tus palmas haces un ruido y lo que hacen es probar a ver si es posible hacer un ruido. Sí. El experimento consiste en copiar una conducta de alguien, pero creo que no está el objetivo en sí mismo en la imitación, sino que el objetivo es el conocimiento de la ubicación en el mundo.
Y no puedo opinar así de primera mano porque no tengo esa información, pero me da la impresión de que lo de ahí es una experimentación. A mí me da la impresión que lo que yo llamo posible enseñanza-aprendizaje en estas imágenes de los chimpancés es curioso, que no hay ninguna premeditación de enseñar por parte del alumno. Lo que sé es una premeditación para aprender por parte del joven. El joven está dispuesto a aprender cualquier cosa, pero el adulto no quiere enseñar. Hay algunos textos en los que se dice que los cazadores y colectores no enseñan a sus hijos. Si los hijos aprenden a base de seguir a los padres, y de hacer las actividades propias de los padres, pero que no hay algo direccional premeditado como lo que estamos haciendo ahora mismo aquí. Yo, o sea, volviendo al tema de los momentos, vamos a ver, yo la historia de los macacos la había oído, pero que eran confusos. No eran grandes. Pues vamos a ver, yo sorprende tanto esa conducta dentro del mundo de la gente que se utiliza. A mí me sorprende desde ese punto de vista, es una manipulación del medio. Pero, o sea, son monos, pero no son tontos. Y si están más ricos lavando la fruta. Evidentemente, tontos no son. El que sea mono no quiere decir que sea retorno. Porque sorprende que lo hagan, ¿no? Sorprende porque estamos definiendo cultura con una definición que pone por delante de todo actividad exclusivamente humana, y les invito a consultar las definiciones de cultura. Y lo que estamos examinando aquí, o lo que estamos intentando ver, es si la cultura es una cosa exclusivamente nuestra o hay algo detrás también de lo que debemos nosotros. Creo que ese es el problema. Si reconocemos como cultura el que ha sido coja un montón de hojas para fabricar una cosa, pero realmente en esto sí hay una manipulación. En esto sí se está utilizando el medio en su provecho después de haberlo manipulado, por haberlo modificado de alguna manera. Bueno, les decía que en esto de las conductas de las chimpancés hay todo un repertorio de conductas que se han observado repetidamente y que aparecen en muchos sitios. Yo tengo aquí una cosa larguísima que se puede leer ustedes tranquilamente en las diapositivas. Pues retirar hormigas del palo manualmente o comer las hormigas directamente del palo. Yo no sé si hay mucha diferencia entre la última de esa página anterior y esta primera de aquí, pero uno, su objetivo debe ser cazar hormigas, luego cómo se las coman, si con patatas o con pan, pues me parece un poco que es lo de menos. Pero hay cosas que son bastante curiosas o bastante interesantes. Extraer la médula ósea con ayuda de palitos, extraer la médula ósea para comérsela de los huesos largos de los monos a los que han matado y devorado. Eso les puedo avanzar ya que en la historia de la evolución humana se considera un hito bastante destacado, porque parece que detrás de algún comportamiento como este está el desarrollo de nuestro encéfalo. La posibilidad de acceder a ese material lleno de grasa animal y de proteína forma parte de una posible estrategia que da como producto secundario el desarrollo de nuestro encéfalo. Pero bueno, hay cosas muy curiosas. Claro, rascarse, espantar moscas, eso me parece más natural, pero fabricarse una estera de hojas para sentarse, ya no lo tengo tan claro que sea una cosa muy natural. Curarse una herida o limpiar una herida con algún tipo de planta, pues debió ser algo que durante la historia biológica humana, por ensayo error, se debió llevar por delante a más de uno de los homínidos, si se limpiaban con la hoja equivocada. Seguro que alguno cogió una buena infección con eso. Lanzar objetos, puede lanzar piedras y palos con un claro propósito, aunque fallando a menudo, afortunadamente. Si no fallaran, pobres de nosotros, ya nos habrían machacado. Aquí hay cosas, golpear con los nudillos, lanzar bajo la lluvia. Pues bueno, hay algunos de estos comportamientos tipificados en estos catálogos que yo considero verdaderamente culturales, y hay otros que creo que se ha forzado un poco la máquina para incluirlos dentro de una variedad tan grande que está manejada por alguien que claramente lo que quiere es darle importancia a la cultura de los chimpancés. Yo no quiero destacar la cultura de los chimpancés, simplemente creo que en todas estas manifestaciones sí podemos encontrar algunas cosas que podemos calificar como actos